Replicabilidad de la tarea cognitiva Iowa Gambling Task, el rol de la intuición en la toma de decisiones. Realizado por Gabriela Chacón, Benjamín Cárdenas, Javiera Barraza y Camila Sandoval, estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. En la comunidad científica, dentro de la disciplina psicológica, se ha presentado una problemática en cuanto a la replicabilidad de los estudios experimentales, pues los esfuerzos para replicar los hallazgos de estudios anteriores con frecuencia no muestran el mismo resultado. Por ello, este trabajo tiene el propósito de replicar los resultados de la investigación Iowa Gambling Task sobre la toma de decisiones, el cual fue desarrollada por el neurólogo Antonio Damasio, específicamente con la finalidad de responder la pregunta de investigación ¿qué rol juega la intuición dentro de la toma de decisiones en la tarea Iowa Gambling Task? Con la hipótesis de que la intuición actúa guiando a las personas en el proceso de toma de decisiones beneficiosas, previo a comprender de forma racional y por completo la implicancia de estas. Se realizó un estudio experimental del tipo cuantitativo, mediante la aplicación de la tarea cognitiva IGT. Se reclutaron a 20 participantes voluntarios donde cada uno firmó un consentimiento informado. Para realizar los análisis se utilizaron las bases de datos de dos réplicas del experimento IGT, realizadas en los años 2018 y 2019 en la Universidad Diego Portales. El experimento IGT se trata de una tarea de juegos de carta que consta de 101 trials, donde cada participante dispone de un monto de dinero virtual inicial y selecciona secuencialmente una carta de 4 mazos disponibles, donde 2 mazos son calificados como buenos y 2 son calificados como malos, ya que están diseñados de forma tal que los participantes puedan ganar o perder dinero y ser beneficiosos o perjudiciales a largo plazo. Además, se le solicitó a cada participante que realizara una autoevaluación de su comprensión acerca de la estrategia del juego con respecto a la pérdida y ganancia que ocurre con cada mazo. El análisis de los datos se centró en la toma de decisiones, para lo cual se definió el indicador de toma de decisiones. Se construyó un modelo nulo para estimar el valor crítico del indicador de toma de decisiones asociado a un valor de P menor que 0,05, es decir, el valor por sobre el cual se considerará que un determinado resultado no se da por el azar, y se estimaron parámetros estadísticos como el promedio y la desviación estándar, y también la D de Cohen para estimar el tamaño del efecto de diversas variables. Los principales hallazgos recabados fueron que los resultados de 6 de los 20 participantes no son producto del azar. La repetición tiene un efecto grande sobre la toma de decisiones beneficiosas y finalmente, que el tamaño del efecto de la intuición sobre la toma de decisiones ventajosas no es relevante. En base a los análisis presentados, se puede indicar que no se reprodujo la tesis de Damasio, pues no se logra tomar decisiones ventajosas en la etapa de intuición durante el desarrollo de la tarea.